Buenas tardes, chicos. Pierangeli, Jennifer. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, Melissa. ¿Me escuchan bien? Ok, gracias. Ahí está. Listo, chicos. Buenas tardes con todos. Nuestra última clase, la semana 18, ¿ya? El tema, o bueno, los temas que vamos a tratar, uno es parentescos y después otros ejercicios variados, ¿ya? Que son otros temas de lógico matemático. Entonces voy a compartirle mi diapositiva. Ahí está. Semana 18 de habilidad lógico-matemático. Parentesco y otros temas, ¿ya? Del curso. Bien, vamos a empezar con relaciones de parentesco. Bien, en los problemas de parentescos, ya nosotros tenemos que encontrar, bueno, depende del problema, ¿no? Porque hay variedad. Por ejemplo, si me pidieran encontrar la mínima cantidad de personas que cumpla ciertas condiciones, ¿no? Que haya abuelos, sobrinos, tíos, ¿no? Nuera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cumplir como mínimo lo que nos solicitan, como mínimo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Yo trabajo así. Si te mencionan que debe haber un hijo, ojo, si dicen hay un hijo, necesariamente debe existir él. Papá, ¿ya? Por ejemplo, acá, hijo, papá, ¿de acuerdo? Si dicen de hay un abuelo, ah, si hay un abuelo, entonces debe haber un nieto, ¿está bien? O si hay un nieto, quiere decir que también debe haber un abuelo, ¿ya? No confundir, a veces dicen, pero profesora, el abuelo también es hijo, ha sido hijo de alguien, ¿ya? En los problemas de parentesco, cuando decimos hijo, quiere decir que el padre está presente, ¿de acuerdo? Porque yo sé que si empezamos así, que el abuelo era hijo, que tenía un padre, no terminaríamos, ¿no? Pero los problemas son con las personas que estén ahí, ¿ya? Si te dicen, hay un sobrino, hay un sobrino, por ejemplo, tú podrías decir acá, ¿no? Que él tenga un hermano, de tal manera que él es su sobrino. O acá también podrías haber dicho que él tiene un hermano, ¿no? Que él tiene un hermano por acá y él es su sobrino. Tiene que cumplir lo mínimo. Por ejemplo, yo dije que haya vamos a borrar el de acá arriba, ¿ya? ¿Está bien? No, un abuelo, entonces tiene que haber un nieto. Un sobrino, tiene que haber un tío, ¿no? Un hermano, así. Las generaciones, ya las generaciones, yo lo trabajo así de manera vertical. Por ejemplo, acá hay tres generaciones. Si hago una generación más, cuatro generaciones, este será bisnieto. Este será bisabuelo. Este señor de acá, ¿no? Por ejemplo, él es bisabuelo, bisabuelo de él, ¿ya? Su bisabuelo, ¿ya? Pero también él es abuelo de él. Entonces, podríamos decir que en esta, ¿no? En esta gráfica se presentan dos abuelos, sí, el abuelo y él también es abuelo, ¿ya? Cabe ahí, ¿quién es él? El tío abuelo, ¿no? ¿Ya? Entonces, puede aparecer otra relación, pero con tal que ustedes cumplan lo mínimo solicitado, ¿ya? Hacer lo posible cuando te piden la mínima cantidad de personas. Pero hay problemas en que la que te van mencionando con nombres, no te piden el mínimo, simplemente encontrar a quién se están refiriendo cuando están dándote el problema, ¿no? Él es el, o sea, te empiezan a contar una historia y al final te preguntan quién es, ¿ya? Ahí no te están pidiendo nada de mínimo porque te están dando nombres. Como por ejemplo, aquí tenemos nuestro ejemplo 1, ¿ya? Dice, el hijo de Berta está casado con Dora. ¿Ve? Entonces, acá me mencionan a Berta. Vamos a poner acá. El hijo de Berta. Vamos a poner Berta. Ella es Berta. Vamos a ponerle así su faldita. Tiene un hijo. ¿Ya? Ahí. El hijo de Berta.
Él está casado con Dora. Ah, entonces ponemos al costado. Está casado con Dora. Bueno, ella es Dora. Está casado. Voy a hacerle con flechitas acá y le voy a poner un corazoncito, ¿no? Está casado con Dora. ¿Sí? La que es hija de Esther. Te está diciendo que Dora es hija de Esther. Entonces su mamá se llama Esther. ¿Ya? Vamos acá, hasta acá. Y esta, o sea, habla de Esther, es a su vez abuela de Feliciano y suegra de César. Miren, si tuviéramos hasta acá nada más, hasta esta parte César, y dice que Esther es abuela de Feliciano, nada te garantiza hasta el momento que su nieto, o sea, Feliciano, sea hijo de Dora. Porque podría ser que Esther tenga otros hijos. ¿Ya? No podríamos decirlo. Ahora, si continuamos la lectura, dice, Dora es hija única. Ahora sí. Si habla ¿no? De Feliciano, que Esther es su abuela, entonces debe ser hijo, ¿no? De Feliciano. De su única hija llamada Dora. Y es, ¿tá? ¿Qué pasa? ¿Qué más dice? Que Esther es la suegra de César. La suegra. Ella viene a ser suegra del hombre que se casó con su hija. O sea, él es César. ¿Está bien? Suegra, ¿no? Podrían haber dicho también, César es el yerno de Esther, ¿no? Su yerno. ¿Ya? Bueno. Y además nos menciona, ¿no? Que si Dora es hija única. También dice que Dora a la vez es nuera de Ángel. Nuera, nuera de Ángel. ¿Ya? Cuando dice que es nuera de Ángel, viene a ser nuera del papá de su esposo. Y acá teníamos a Berta, ¿no? Berta vendría a ser su suegra. Pero como dice nuera de Ángel, falta entonces el papá de su esposo. Así. ¿Está bien? Y él es Ángel. Ahora sí, ¿ya? Si Dora es hija única y a la vez no era de Ángel, entonces vamos a ver qué nos las afirmaciones. Uno, Ángel es abuelo de Feliciano, dice, ¿no? Ángel es abuelo de Feliciano. Ángel, abuelo de Feliciano, sí, mira, uno, dos, tres generaciones, sí. Es hijo de su hijo. César es sobrino de Esther. No, no puede ser porque él es su yerno. Dora es abuela de Feliciano. Dora, no, Dora es su mamá. Feliciano es sobrino de César, no, es el hijo. Por lo tanto, la clave es A. ¿Está bien? Vamos a ver acá. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? A ver. ¿Dónde están? Por acá. A ver. ¿Sí? Ok, ya. Voy a borrar y vamos a pasar a limpio. ¿Sí? Acá está más bonito diagramado. El hijo de Berta. O sea, Berta tiene su hijo. ¿Ya? Está casado con Dora. Ahí está, Dora su esposa. La misma que es hija de Esther. Ahí está Esther. Y esta a su vez es abuela de Feliciano y suegra de César. Si Dora es hija única, entonces con eso confirma que el nieto es hijo de Feliciano, ¿no? Es hijo de Dora, su única hija. ¿Ya? ¿Quién es? Y Dora es a la vez nuera de Ángel, ¿no? Si está casado con esta persona, el hijo de Berta, entonces ella va a ser nuera de Berta y de su esposo. A poner acá. Él es Ángel y su hijo. Claro, y la parte de acá cuando decía que Esther era abuela de Feliciano y la suegra de César. ¿Ve? Ahí está, chicos. La clave A. Ya. Este es un modelo de ejemplo. Así, ¿no? Cuando me van dando nombres y me van diciendo, pues, la relación que guardan estas personas, ¿no? Esposos, hijos, nieto, abuelo, como dice acá, suegro, ¿no? Nuera. Vamos a ver otro. Dice,
Don Daniel invitó a una re reunión virtual a alguno de sus familiares. Envió el link de la reunión a la suegra de su hermano, al abuelo de su sobrino, a los abuelos de su hija, al papá de su cuñada y a sus suegros. ¿Ya? Todas las personas, si todas las personas a las que envió el link participaron de la reunión, ¿cuántas personas como mínimo estuvieron reunidas virtualmente? Bueno, primero vamos a ver el esquema, ¿no? Como me habla de Daniel, ¿ya? Y me habla de la suegra de su hermano. Vamos a dibujar acá a la familia. Ponemos acá, ¿ya? Daniel. ¿Ya? Él es Daniel. Dice que le envió, ¿no? El link a de la reunión a la suegra de su hermano. O sea, que él tiene un hermano. Le vamos a poner H. Acá. Significa hermano, ¿ya? Su hermano. Pero dice a la suegra de su hermano. Significa que su hermano está casado. ¿Ya? Y va a enviarle el link a la mamá de su esposa o de la esposa de su hermano, ¿no? ¿Sí? Daniel envía el link a su suegra, a la suegra de su hermano. ¿Sí? La suegra de su hermano viene a ser la mamá de la esposa, ¿no? Para él, estoy hablando ya del hermano. Ahí está. ¿Sí? La suegra de su hermano. Al abuelo de su sobrino. Bueno, como acá al final me mencionan de la mínima cantidad de personas, ya no digo el sobrino de Daniel, puede ser que tenga otro hermano, otra hermana, ¿no? Pero para no estar agregando más personas, voy a considerar pues que el sobrino a que se refiere es hijo del hermano que ya mencionó, ¿ya? Entonces dice al abuelo de su sobrino. Entonces, puede ser, como dice, ¿no? El abuelo y su sobrino puede ser, pues, el papá, como dice, abuelo paterno o abuelo materno. Como ya tenemos acá a la mamá del niño, a la abuela materna del niño. Entonces vamos a colocar acá al esposo de la abuela materna, o sea, su abuelo materno. Así. ¿Ya? A ver, veamos. Si sí están existiendo las personas que mencionan. Dice, invitó a la reunión a la suegra de su hermano. Acá está la suegra. Al abuelo de su sobrino. Él es su sobrino. Acá está el abuelo materno. Ya saben que las personas, bueno, generalmente tenemos cuatro abuelos, ¿no? Dos que son por parte de mamá y dos que son por parte de papá. Ya, pues abuelo paterno, abuelo materno. Ya. A los abuelos de su hija. O sea, Daniel tiene una hija. Al papá de su cuñada y a sus suegros. Ah, si habla de suegros, entonces tenemos que colocar acá. Ya sabemos que tiene hija. También a su esposa. ¿Ya? Tiene una hija de su esposa. Y acá está su hija. Miren esta parte. Cuando dice que él ha enviado también el link, ya. Bueno, al papá de su cuñada no hay problema porque acá está. Es el mismo que es el abuelo de su sobrino. A sus suegros. Entonces yo tendría que agregar, miren, ¿cuál es el suegros? A dos personas más acá. ¿Ya? Pero este tipo de problemas de parentesco consiste en buscar la mínima cantidad de personas. Y cuando buscamos la mínima cantidad de personas, también debemos buscar las posibilidades que pueden existir para tener esa cantidad mínima. Si yo agrego dos personas más, ¿ya? Estaría aumentando, no estaría siendo el mínimo. Pero yo les pregunto, ¿podríamos, a ver si dicen sí o no, es posible considerar que estas dos personas, o sea, la esposa de Daniel y la esposa de su hermano, sean hermanas? Ya, ¿qué dicen? A ver, vamos a ver qué me responden. Sí, así es. Muy bien, Gabriela, Jennifer, claro. Sí, sí podemos. Es posible y yo conozco, ¿no? Así casos, ¿no? De dos personas o dos hermanos que se han conocido con dos hermanas y se han casado, ¿no? Primero uno visita, ¿no? A su novia en el noviazgo, lleva a su hermano de visita y conoce a la otra hermana y se enamora y se casan y listo. Ahí están, dos hermanos que se casan con dos hermanas. Y ahí es donde se repiten los apellidos, ¿no? Tienen el mismo apellido los primos hermanos. Bien. Entonces sí se puede.
Por lo tanto, consideremos esa situación para poder obtener el mínimo número de personas, ¿ya? Así que ya no tengo que dibujar, ¿no? A dos personas más, porque al ser hermanas, ¿está bien? Al ser hermanas, estas dos personas, anota borrador, voy a borrar esta. ¿Ya? Ahí está. Ellos dos son padres de ella y de ella. ¿Sí? Y ahora vamos a marcar. Vamos a marcar a ver a ver qué color este acá. Ya. Ojo, yo he construido acá, ¿no? He hecho los dibujitos de las personas, como habla de suegra, de hermano, de sobrino, de hija, de, ¿no? También habla pues de la cuñada, todo eso. Entonces, es construido. Pero no quiere decir que a todos le envió link. Vamos a marcar ahorita recién a quienes le mandó el link, ¿ya? Veamos. Dice, envió el link de la reunión a la suegra de su hermano, a ella, al abuelo de su sobrino, el abuelo, ¿no? No dice si es materno o paterno, así que él es abuelo, ya, el abuelo de su sobrino, a los abuelos de su hija, miren, abuelos de su hija, ¿está bien? Entonces, los abuelos de su hija son ellos, sí, son los papás de su esposa. Al papá de su cuñada. Ella es su cuñada, él es su papá. Sigue siendo él. A sus suegros. Claro, los suegros de Daniel son los papás de su esposa. ¿Eh? Entonces, ¿a cuántas personas envió el link? La pregunta es solamente esa. ¿A cuántas envió el link? ¿Qué dice? Son las que he marcado, ¿no? Envió el link, pero la pregunta no es a cuántas envió el link, sino a cuántas estuvieron en la reunión virtualmente. Envió el link a dos personas, ellos, los que acabo de marcar. ¿Y cuántas personas participaron entonces? Envió el link a ellos y nos mencionan que ellos aceptaron, ¿no? Han participado. ¿Quién envió el link? Daniel. Por lo tanto, en la reunión ha estado ellos dos y Daniel, tres. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí, chicos? Se dan cuenta que pueden ustedes, cuando haya problemas donde mencionen así hermanos, ¿ya? Y también pueden decir hermanas, ¿no? Hermanas, por ejemplo, acá no mencionó hermanas, nada, pero si hubiera mencionado hermanas, acá también cumplen, ¿no? Ellas dos son hermanas, ellos dos son hermanos, ¿ya? Pueden considerar eso, que dos hermanos se casen con dos hermanas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Voy a borrar y lo voy a pasar en limpio, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿No hay preguntas? 16. Todo bien, ¿no? Acá estoy colocando ya los datos, ¿no? A los que envió el link. Suegra, abuelos, abuelos, papás, cuñada, suegros. Ya. Daniel, tienen su hermano. Su hermano está casado. ¿Sí? Hablan del sobrino, ahí está su hijo, ¿no? De su hermano, sobrino. Él también está casado, tiene una hija. ¿Ya? Y ellas dos las podemos considerar como hermanas de tal manera que tenemos acá una parejita de esposos, ¿ya? Y vamos a ir marcando. La suegra de su hermano es ella. El abuelo de su sobrino es él. Marcamos. Abuelos de su hija, ellos. Papá de su cuñada, él. Sus suegros. ¿Ya? Entonces, estas dos personas cumplen con las condiciones, ¿no? Son los abuelos de su sobrino, papá de su cuñada, son suegra de su hermano, abuelos de su hija, suegros de Daniel. Número mínimo de invitados, dos. Por lo tanto, como mínimo estuvieron tres personas en dicha reunión. La clave B. ¿Ya? Bien, con estos dos ejemplos de parentesco, vamos a resolver las
preguntas de la separata que corresponden a este tema. ¿Ya? Veamos. Bien, dice, en una reunión están presentes un bisnieto, tres hijos, tres padres. ¿Ya? Se mencionan ahí bisnieto. Si dicen bisnieto, entonces estamos hablando de cuatro generaciones. Uno, dos, tres. Cuatro generaciones. Ahí está. ¿Ya? Bisnietos. Probemos. Dice un bisnieto. Él. Ahí está. Tres hijos. Tres hijos. El bisnieto, saben que es hijo de él. Él es hijo de él. Él es hijo también, ¿no? Acá están. Uno, dos, tres hijos. Cumple. Tres hijos. Tres padres. Él es papá. Él es papá. Él es papá. Tres padres. ¿Vieron? Entonces, se cumplen las condiciones. ¿Y quiénes cumplen las condiciones? Como mínimo son cuatro personas. ¿Ya? Bueno, luego dice que cada uno lanzó cinco dados, obteniendo entre todos 89 puntos. ¿Ya? A ver, vamos a ver. O sea, lanzó cinco dados, todos han lanzado cinco dados. Yo voy a poner la cara superior nomás, ya, así. Mejor lo dibujamos ya. Dadito, un dadito. A dibujar los cinco dados. Lanza cinco dados, todos, a ¿ah? Todos. Él también lanza cinco dados, él también lanza cinco dados. Pero nos dicen que todos, excepto el bisnieto, o sea, excepto el de acá, obtuvieron al sumar en total sus puntos, dice, el mismo puntaje impar cada uno. O sea, lo que salió aquí en la cara superior se sumó y le ha resultado, dice, un número impar. Si es un número impar, podemos escribirlo así, como 2K más 1. ¿Ya? Acá te dicen que él también obtuvo lo mismo. Acá también obtuvo lo mismo. Y el único que obtuvo diferente es el bisnieto, que le vamos a poner P. ¿Ya? Así, P. Ahora aquí hay que considerar algo. Este P, al ser cinco dados, el valor mínimo sería 5. ¿Sí? O sea, puede ser posible que al lanzar los cinco dados haya sacado 1, 1, 1, 1, 1. Mínimo, mínimo 5 o más. Por eso que le pongo mayor igual a 5. ¿Ya? ¿Está bien? Mayor igual a 5. Teníamos el dato que al sumar todo el puntaje de los 4 era 89 puntos. Entonces vamos a sumar. ¿Ya? 2K, 4K, 6K. Acá tengo 1, 2, 3. Más el puntaje del bisnieto P. Y esto nos debe dar 89. Tenemos 6K más P es igual, pasa a restar, 86. ¿Ya? Bien, ahora aquí, sabemos que P es un número mayor o igual a 5, puede ser mínimo 5, así, ¿no? 5, 6, 7, ¿no? Pero debe existir el valor de K, K es un número entero. Ahora, yo puedo trabajar así también, miren, 6K, este es un número par, 86 también es un número par, por lo tanto, el P debe ser un número par. Y si es par, ya no puede ser 5 como mínimo. Estaríamos pensando en 6, en 8, en 10, ¿no? Y así sucesivamente. Pero debemos encontrar el menor. O sea, un valor que tome P de tal manera que con ese valor exista el valor de K. ¿Ya? Acá, si P fuera 6, entonces 6 por K tendría que ser 80. 80, ¿no? Restando el 86 menos 6, 80. ¿Hay algún número entero que multiplicado por 6 me da 80? No, no existe. Descartado. Si fuera 8, 86 menos 8 sería 78. ¿Algún número K, no, un valor de K que multiplicado por 6 me dé 78? ¿Hay o no hay, chicos? 78. ¿6 por algún número puede darme 78? ¿Qué dicen? Si existe, ahí acaba. Así es, Ariana, Gabriela, el 13, muy bien. Así es, chicas.
El 13. Y como acabamos de encontrarlo, ahí se acabó, ¿no? Porque me decían el menor, ya existe. Por lo tanto, la respuesta es la C, ¿no? Como mínimo. Yo lo he puesto acá de par para ya no estar. Puede ser 5, no. Con 6, no. Con 7, no. No. Ya para ya no estar calculando con los números impares, ¿ya? Otro es que, como sabes que tiene que ser el mínimo, el K tiene que ser el máximo. También eso, ¿no? El máximo valor que te puede tomar K. ¿Ya? Y algunos pueden decir, sí, pero yo puedo sacar un valor y P me sale menos. Claro, pero P a veces puede decir, sale 2. Sí, pero si P sale 2, ¿qué ocurre? Es imposible, pues, porque son 5 dados. ¿Ya? ¿Está bien? Porque algunos hacen así, ¿no? Dicen, 86 entre 6, 1, 2, 26, 4, sobra 2. Ah, ya, P vale 2. Pero ¿cómo va a valer 2 si era la suma de 5 valores, ¿no? Y el mínimo valor que tiene un dado es 1, ¿ya? Por eso era importante escribir esa condición, ¿ya? Entonces, borramos para pasar a limpio. La clave es la C, ¿no? La cantidad de personas es la mínima. Ahí está. Bisnieto, basta que me dijo bisnieto, sé 4 generaciones, ¿no? Padre, abuelo, bisabuelo. Y como ya habíamos analizado, acá hay 3 hijos, claro, el abuelo es hijo de él, el padre es hijo del abuelo y el bisnieto es hijo del padre. Ahí están los 3 hijos. Y los 3 padres, él es papá y él es papá. Acá nos cuentan, ¿no? Bueno, ya sabemos que son 4 personas como mínimo. Nos cuentan que lanzaron sus 5 dados. Está en lanzamiento. Ahí está, lanzaron sus 5 dados y obtuvieron, dicen, la suma, un número impar. Y ese número impar fue igual para todos menos para el bisnieto. Ahí está. Ya saben por qué mayor igual a 5, ¿no? Por 7 es como mínimo 1, 1, 1, 1, 1. El mínimo sería 5, ¿no? Pero eso digo, mayor igual a 5. Sumamos porque nos dicen que fueron 89 puntos en total. Ahí está. 3 veces esto. Llegamos a la ecuación 6K más P igual a 86. Este debe ser máximo y este debe ser el mínimo, teniendo en cuenta que P es mayor o igual a 5. Ahí están los dos valores que obtuvimos. Y la respuesta es la C. Bien. Pasamos al ejercicio 2. Si no hay ni una pregunta, ¿todo bien hasta ahí, chicos? Sí, no hay preguntas. Continuamos. A ver, la 2. Ya. A ver, chicos. Le doy 2 minutos para que intenten el ejercicio 2. ¿Les parece? No me escriban al chat, lo voy a poner como siempre ahí, para que marquen sus alternativas. Espérense un ratito. Ahorita lo vuelvo a proyectar. No me vaya a equivocar. La vez pasada iba a ser así, marqué otra cosa, ABCD. ¿Ya está? Listo. Ya está, chicos. 2 minutos, ¿ya? Inténtenlo, por favor. Te pide la mínima cantidad de personas. Entonces vayan viendo las posibilidades, ¿no? Menciona un abuelo, una abuela, ¿no? Ahí ya van 3 generaciones. Gracias.
A ver, chicos. Vamos, vamos, todavía son pocos, ¿eh? Inténtenlo, por favor. A ver, un ratito, vamos a ver si de compartir. A ver. Muy bien. ¿Alguno falta? Inténtenlo. A ver, Almendra, Ariana, Israel, Caterín, Katrin, Keila, Lucas, Matías, Michelle. Es el ejercicio 2. Acá tenemos también Natalie y Rodrigo. Vamos, chicos. ¿Ya? Vamos a ver. Bien, chicos, he visto ahí que el mayor porcentaje bueno, ha dado la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a resolverlo. Dice, en una reunión familiar está presente un abuelo, una abuela. ¿Se acuerda que le dije cuando es abuelo, abuela, ya teníamos tres generaciones? Yo puedo poner, a ver un ratito. Un abuelo, una abuela. Puedo considerar un matrimonio, ¿ya? Puedo considerar. Y acá puedo poner así.
Así, tres generaciones. Abuelo, abuela. Lo voy a considerar de esta manera. De tal manera que acá tendríamos ya marcado el abuelo, la abuela. Tres padres no hay, solamente hay dos. Tampoco hay tres madres, solamente hay una mamá. Lo que sí tenemos acá es el nieto. Pero también mencionan una nieta, también mencionan hermanos, dos hermanas, dos tíos, dos tías. Entonces, si mencionan hermanos, podemos considerar, ¿ya? Que, bueno, este matrimonio tiene dos hijos, ¿ya? Hermanos, ponerlo con verde. ¿Ya? Ahí está. Hermanos. Y como menciona madres, ¿ya? Vamos a considerar acá a la esposa, mamá de ese nieto, ¿no? ¿Está bien? Pero ahí tendríamos solamente dos madres. Dice que son tres. Entonces, falta, ¿no? Falta otra mamá. Y también falta una nieta. Entonces, como falta una nieta, vamos a poner acá la esposa del otro hermano. Y consideramos que ellos tuvieron una hija. ¿Ya? Ahí está. Bien, analicemos. Hay tres padres. Uno, él es papá, ¿no? Dos, tres, sí. Hay tres padres. Hay tres madres. Mamá, mamá, mamá. Sí, hay tres madres. Hay dos hermanos, claro, ellos. Acá está. No tenemos todavía las dos hermanas, ¿ya? Nos faltan las dos hermanas. Ya. Y luego de dos tíos, ya falta esto todavía, pendiente, vamos a ver. Dos tíos, claro, él es tío de ella y él es tío de él. Dos tías también, ella, ¿no? Va a estar casado con él, es tía de ella y ella es tía de él. La nieta. Ahí está la nieta. Entonces, lo que nos faltaría ahorita es las dos hermanas. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos, que les dije? Me faltan dos hermanas. ¿Qué podemos considerar? Que ellas dos sean hermanas, para ya no estar agregando más personas. No, de repente tendría que agregar algo por acá, ¿no? ¿Ven? ¿Cuántas personas como mínimo? Ocho personas. Y esta fue la clave más marcada, ¿no? ¿Listo, chicos? Ahí está, ¿ya? Vamos. Ah, como mínimo se cumple lo pedido, ¿no? Porque, por ejemplo, acá pueden decir, no, pero también acá ellos son suegros, ella es nuera, sí, pero con tal que cumplas lo que te pidieron, hasta ahí nada más, ¿ya? Lo mínimo. Vamos a borrar. Vamos a poner acá. Es lo que nos piden, la cantidad, la relación y la cantidad, ¿ya? De parentesco. Ponemos acá, abuelo, abuela. ¿Ya? Un hijo. Un nieto. El nieto. Otro hijo, que viene a ser dos hermanos. Esposa. Una hija. Y está la nieta. ¿Ya? Son hermanas, hermanas. Y luego ya sabemos, ¿no? Están los tres padres, tres madres, ¿ya? Tíos, tío, tía, tía. Ahí están los dos. Ahí está, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Son solamente dos ejercicios de parentesco. Ahora vamos a entrar a otros temas. ¿Todo bien, Jennifer? Muy bien. ¿Listo? Vamos a ver otros temas, ¿ya? En estos otros temas variado, vamos a considerar conteo de figuras y también este diagrama de flujo que es algoritmo, ¿ya? Vamos a empezar con conteo de figuras. Acá también en el conteo, pues es, depende, ¿no? De la forma geométrica que nos pidan. ¿Ya? Tenemos que observar bien, ¿no? Y ver.
Vamos a ver con un ejemplo que dice en la figura que se muestra a continuación, calcule la máxima cantidad de cuadriláteros. Cuadriláteros, ya saben, ya yo cuento, estos cuadraditos son cuadriláteros, ¿ya? Los cuadrados son cuadriláteros, pero un cuadrilátero es un cuadrado, no necesariamente. Vamos a trabajar así. Voy a ponerle acá, ¿ya? Voy a contar hasta el 1, o sea, si fuera solamente esta figura, ¿no? Así. ¿Cuántos cuadriláteros hay? 1, 2 y todo junto, 3. ¿Sí? Habría 3. Ya. Tenemos estos 3. Ahora, hasta el nivel 2. Yo puedo poner así. ¿Se acuerdan cuando trabajamos inducción? Hasta nivel 1, hasta nivel 2. Ya. Agregamos. Ahora es todo esto. Ya teníamos 3 que le he puesto con verde. Sumamos 1, 2, ¿ya? 3. Y cuando se coloca este cuadradito acá, forma un cuadrilátero con el de acá. O sea, estás agregando 4. ¿Ya? Más 4. Y eso va a suceder ahora si ustedes agregan este nivel más. Está acá, miren, todo esto. Ya tienes 3 más 4. ¿Cuánto vas a agregar? 1, 2, 3, 4. Otro 4 más. ¿Ya? Cuando tienes 3, más 4. Y utilicé moradito, más 4. Y ahora utilizo un amarillito. Y así. Todo. Hasta acá ya está contado, ¿no? La parte morada. ¿Sí? Y 1, 2, 3, 4, más 4. Bueno, aquí no hay problema porque ahí termina, ¿ya? Pero cuando hacíamos inducción simple, ¿se acuerdan que te ponían puntos suspensivos y te podían decir que terminaba pues hasta el nivel 30, ¿no? Entonces teníamos que hacer inducción, ¿no? Inducción simple, buscar una regla de correspondencia y aplicarlo ya hasta la cantidad que te pedían. 3, 4. Hasta acá nomás. ¿Bien? Entonces, este es hasta 4, es todo. 15. Si podían haber puesto más, mira, acá ya encontramos la relación, ¿no? Miren, acá era 3 más 4 por 1. Acá es 3 más 4 por 2, ¿no? Y acá el 3 más 4 por 3 y va avanzando, avanzando. ¿Eh, chicos? Entonces, la clave sería 15. Según la figura geométrica que te pidan, ¿ya? Hay problemas también que por la forma ya que tienen, no hay necesidad de contar. Acá hemos ido contando los cuadriláteros que se forman con una región o con dos, ¿sí? Pero hay formulitas, ¿ya? Ahorita, después de esto lo voy a borrarlo, ¿ya? Hay formulitas, por ejemplo, seguro que la conocen, de triángulos, le dan de esta manera, ¿sí? Uno, dos, tres, esas son, ¿no? Las secciones que se dividen acá, N. Este es uno, dos, no los palitos, ¿ah? No, no va a decir el segmento, no, el espacio, uno, dos, tres, N. Dice, ¿cuántos triángulos hay acá? Y la fórmula es N por N más 1 sobre 2. Como la suma, ¿se acuerdan? La suma de los N primeros números naturales. De la suma del 1 al N. 1 más 2 más 3 hasta n. ¿Se acuerdan? La fórmula era n por n más 1 sobre 2, igualito. ¿Por qué? Porque acá se trabaja así. Con todos, o sea, con todas las regiones hay uno solo. Con n menos 1, de aquí hasta n menos 1, 1, y de acá hasta n, 1, habría 2. Y así se va contando. Hasta el final, ¿no? De uno solo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta n. ¿Ve? Esos son, pues, formas conocidas, ¿ya? Y si te dividen acá, así, en 1, 2, punto, punto, punto. No, puedo poner N o puedo ponerle M, ¿ya? ¿Sí? Ha quedado así dividido por esas líneas
horizontales en M regiones. Entonces, el número de triángulos ahí ya cambia. Ah, acá mismo lo multiplicarías por M. ¿Ya? Ahí mismo. ¿Sí? Y también hay otro, ¿no? Para cuadrados. Si yo tengo acá un cuadrado de n por n, así. Y contamos, ¿no? 1, 2, 3 y así hasta n. Y por acá también 1, 2, 3 hasta n. Y te dicen el número de, ojo, voy a escribirlo bien, no voy a decir cuadrilátero, sino cuadrados. La fórmula va a ser n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Recuerdan esta suma? Esta de acá le dije, ¿no? Lo que está de verdecito, le dije que era la suma de los números del 1 al n. A ver, ¿alguien me podría decir esta formulita n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6? ¿Qué les recuerda? ¿Qué suma notable? 48. ¿Lo conocen, chicos? Vamos a ponerlo acá. Bueno, si no lo conocen, es esta. La suma de los cuadrados, ¿ya? Ya saben que es lo mismo, sino que lo pongo porque es una suma notable. Ahí está. ¿Ya? Y eso se prueba, pues, ¿no? Porque tú dices, a ver, ¿cuántos cuadraditos hay? Acá hay 1, 2, 3, n. N por n, n cuadrado. Así. Después vas yendo de 4, ¿no? Porque saben que si es cuadrado ya no es, ¿no? Acá tendrías que contar así, ¿no? Así. Y se llega a esa fórmula. ¿Ya, chicos? Bueno, voy a borrar, ¿ya? Le puse eso porque lo podemos necesitar, ¿no? Más adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? Para borrar, voy a retroceder. ¿Sí? Pregunten ya si tienen alguna duda. Vamos a borrar acá. Y esa solución ya la habíamos dado, sale 15, ¿no? Número de cuadriláteros. ¿Ah? 3. Y mira, ¿se acuerdan que yo le puse 3, 3 más 4 por 1, 3 más 4 por 2? Y acá le ponemos 4 por 0 para darle la forma nada más. Hasta nivel 2 se agregaba 4 más, ¿no? Así, 3 a 4, 7. Al otro nivel, otro 4 más que se junta con este 4 de acá, 4 por 2. Y el, por último, más, ¿no? Otro 4. Ahí están los 15. ¿Chicos? Bien, este es un ejemplo, vamos a ver otro. También, ¿no? Podemos contar, ¿no? Una forma es, como le dije, ¿no? Ir contando las regiones. Otros ponen letras, ¿no? Y decir, no, con una letra, con dos letras, con tres letras, vamos consiguiendo lo que nos piden. Pero hay figuras como las que le mostré del triángulo y del cuadrado, los cuadrados, que son fórmulas, que te ahorras tiempo en ello. Bien, acá podemos hacerlo también igual, ¿no? Como es pequeño, ya tú dices triángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de una sola región, de dos regiones. 9, 10 y 11. ¿Sí? Eso es así, ¿no? De una sola, ¿no? De una sola región con dos regiones. Pero también se puede hacer por inducción, ¿no? Si es por inducción, pondríamos acá 1, 2, 3, así, ¿no? Y vamos colocando, mejor lo ponemos acá, ya estén limpio. El por inducción está tipiadito. A ver. Está. ¿Ve? Ese es por inducción. Vieron que salía 11, ¿no? Contando de una sola región y de dos regiones los triángulos que se formaron. Con tres ya no hay ni con cuatro, ¿no? Ya. Niveles. Hasta el nivel 1.
Triángulo 2. Si le agregamos, ¿no? Hasta el nivel 2 le agregamos esta parte, se agrega 1, 2 y aquí se forma otro triángulo. Por eso más 3. Más 3. ¿Ya? 3 por 1. Le agregas ese de acá, 1, 2 y acá otro 3. Agregas otro nivel más, este y este y el de acá, otros 3. Ya está 11. ¿Ya? Por eso este es como inducción. Si hubiera sido punto, punto, punto y te ponían hasta acá, hasta 30, ¿no? Ya podías inducir. Listo, chicos. Hasta ahí. A ver, vamos a ver. Ejemplo 4, conteo de figuras. Y ahora veamos diagramas de flujos. ¿Ya? ¿Qué tal le queda? Voy a mencionarlo un par de minutos hasta su break, ¿ya? La idea nada más, ¿ya? Acá se aplican algoritmos. Ya, no se vayan a asustar con esto, chicos. Le explico, le explico. Este algoritmo, miren lo que está acá. A ver, no sé si lo estoy marcando. Ya. Este algoritmo, ¿sí? No es que tú lo vas a construir, te lo van a dar, ¿ya? A veces ven el problema y digo, oh, ¿cómo salió eso? ¿Qué es esto? No entiendo. No lo vas a construir, te lo van a dar. Ya, lo que voy a hacer ahorita es explicarle cómo vas a ir llenando datos y sacando información. Acá me están presentando el ejemplo 5 que me habla pues de la Asociación de Vinicultores que tiene la política de fijar un precio inicial al precio de uva. O sea, el kilo de uva le van a poner a cierto precio. Todavía no me han dado ese dato, todavía no puedo resolver por si acaso. No se van a asustar, no está ese dato. La solución está en la otra diapositiva. Les voy a explicar cómo es el ingreso de datos nada más. ¿Ya? Bien. Se clasifican las uvas del tipo A y B. Acá te están mostrando qué significa tipo A y B. Después también te menciona tamaño 1 y 2. Acá dice ta. ¿Qué significa ta? Tamaño. Si te pone ta igual a 2, quiere decir que te está preguntando tamaño 2. Si te pone TI igual a B, te está preguntando el tipo de uva es B. ¿Ya? P significa el precio, K representa kilos y GA ganancia obtenida. Como ven acá, estamos hablando, pues, ¿no? Tipos A y B. Y de A hay el tamaño 1. Y hay el tamaño 2. Lo mismo para B, tamaño 1, tamaño 2. ¿Cómo se trabaja en el algoritmo? Acá dice inicio. ¿Ya? Este es el inicio. Acá entrada de datos. Esta partecita de acá, voy a cambiar de color para que se resalte un ratito. Ya. Esta parte de acá te hace una pregunta. Ya es el algoritmo. Dice, ¿el tipo de uva es A? Y tú vas a decir sí o no. Entonces, depende el lote que estás analizando. Todavía me faltan esos datos, no lo tenemos. Supongamos que sí, que estás analizando acá. Dice, sí, es el tipo A. Entonces te vas con tu flechita acá. Es verdad. Y luego te preguntan, ¿es del tamaño 1? Como yo digo, así, así. ¿Ves? Y se va yendo donde es verdadero. ¿Ya, chicos? Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? ¿Está bien? Le toca su break. ¿Listo? Bien, chicos, continuamos. Nos habíamos quedado en el ejemplo 5. Ya, y les estaba explicando, todavía nos falta datos, como les dije, ya, solamente estoy mostrándole cómo vamos a trabajar, ya, esto significa, ¿no? Te está preguntando si el tipo de uva que estás analizando es del tipo A. Si fuera del tipo A, tú sigues la línea que dice verdadero. Y acá te vuelven a preguntar, ¿y ese tipo, ¿no? De uva A es del tamaño 1,
Y según lo que tengas, tú vas a decir sí o no, verdadero o falso. Si fuera verdadero, continúas la línea. ¿Y qué te está diciendo acá? Que ese precio que han fijado los vinicultores, ya, el que se fijó, le tenemos que agregar 20 céntimos, ¿ya? No tenemos el precio, por eso le estaba diciendo cómo vamos a trabajar nada más, ¿ya? En la otra diapositiva vamos a tener esos datos, ¿sí? Bien, si nos hubieran dado el precio, a ese precio le sumamos 20 céntimos, ¿ya? Hasta ahí está, tenemos ya el precio. El P se convierte en P más 0,2, ¿no? Más 20 céntimos. Bien, continúas, acá dice, continúa. ¿Qué mencionan? Acá te está mencionando la ganancia. ¿Y cómo obtienes la ganancia? Multiplicando, acá significa multiplicación, ¿ya? El precio con K. ¿Y qué era K? Los kilos. No lo tenemos, ¿ya? Pero supongamos que ese lote, ¿ya? Así, de ver, del tipo A, tamaño 1, ¿está bien? Tuviera, por decir, 500 kilogramos. ¿Sí? Como ya respondiste a la pregunta, que es del tipo A, es tamaño 1, el precio debe ser, ya, vamos a suponer, digamos, 3 soles, ¿no? O 2 soles. 2,20. ¿Cómo obtienes la ganancia? Multiplicando este precio por la cantidad de kilogramos y se obtiene la ganancia. Luego analizas el otro lote, el tipo A, tamaño 2, el tipo B, tamaño 1, el tipo B, tamaño 2, ¿ya? Pero como le dije, falta datos y le tienen que dar el algoritmo. Voy a borrar. Acá decides, ¿no? ¿Es el tipo A? Decides, ¿verdadero o falso? Ingresa. Cuando ya tienes ya el precio, ¿ya? Según pues las preguntas que te van haciendo acá, se obtiene la ganancia, ¿no? Acá el GDA y se imprimen los datos, ¿no? Así funciona. Ah, claro, acá no vamos a imprimir, ¿no? Solamente vamos a sacar la información para contestar a los que nos pregunten. De todas maneras, este algoritmo va a estar en la otra diapositiva, ¿ya? Igual que su leyenda. A ver. Ya saben, hay tipo A, tipo B, tamaño 1, tamaño 2. Y fin. Ya. Bien. Ahora sí. Dice, cierto productor fija el precio inicial de. Acá está el algoritmo, ya un ratito. Ahí está, ¿ya? Cierto productor fija el precio inicial de 1 kilo de uva en 2 soles. Entonces, ahora sí ya sabemos que el precio fijado es de 2 soles, ¿ya? Ese es el precio que se ha fijado. Y entrega un empaque de 10.000 kilogramos, de modo que la cantidad de uva del tipo B y tamaño 1 es el doble, dice, de la uva del tipo A, tamaño 2. Entonces podemos hacer así, ¿no? Trabajar. Vamos a poner así. Tipo A, tipo B. Tamaño 1, tamaño 2, ¿ya? Espérense, no voy a confundirlo. Tap le pone, ¿no? ¿Ya? Este es tipos. Tipos. Y este de acá, tamaños, ¿ya? Tamaños. Para que sea más sencillo. Vamos a sacar la información. Dice que el total, miren, el total fue de 10.000. 10.000. ¿Ya? Quiere decir lo que nos salga. A completar acá. Lo que nos salga acá, sumamos. Acá igual lo mismo. Te tiene que dar 10.000. Luego dice, la cantidad de uva del tipo B, estás acá, del tipo B tamaño 1, este aquí, es el doble de la uva, ¿no? Del tipo A tamaño 2. Es el doble. No sabemos. Si yo le pongo acá X, acá va a ser 2X. Después dice, y esta cantidad, este X, es la cuarta parte del tipo B, ¿ya? Tamaño 2. Esto representa la cuarta parte de esto, entonces esto sería 4X, ¿ya? Si la cantidad de uva del tipo A, tamaño 1, es 3.000, ahí está. ¿Cuál sería la ganancia? Ya, eso con el algoritmo, pero aquí vamos a trabajar y hallar el valor de X. Bueno, por cualquier lado, ¿no? Si sumamos,
3.000 más X, o por acá, ¿no? 3.000 más X y 6X debe darte 10.000. Es decir, 3.000 más X más 4 más 2 sería 7X, debe darme 10.000. ¿7.000? ¿Está bien? Por lo tanto, X vale 1.000. Ya, X vale 1.000. Ahora sí tengo las cantidades, porque necesito saber cuántos kilos hay para llegar acá. Acá se multiplica por la cantidad, miren. ¿Ya? Entonces, este es 1.000. Acá tenemos 2.000. Y acá 4.000. Así. Y vamos a analizar cada uno. ¿Ya? Pues les decía, el tipo A, empezamos tipo A, tamaño 1. Analizamos. Acá sabemos que hay 3.000 kilogramos. ¿Sí? Kilogramos. Para este, su ganancia, dices. Empezamos. ¿El tipo es A? Sí, ¿verdad? ¿El tamaño es 1? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces el precio se aumenta en 20 céntimos. ¿Qué quiere decir? Que el precio que fijó el productor, que era de 2 soles, se le aumenta 20 céntimos. Entonces, ¿cuál va a ser el precio de cada kilogramo acá? Su precio va a ser de 2,20. ¿Ya? Y entonces multiplican, voy a borrar eso de lo que hice para hallar el valor de X. ¿Ya? Entonces, para este de acá, ¿cuál es la ganancia? Simplemente, precio 2,20 por 3.000. Más, ahora analizas el otro, ¿no? El tipo A, ¿ya? El tipo A, tamaño 2. Ingresas. ¿Es del tipo A? Sí. ¿Verdad? ¿Es tamaño 1? No, es tamaño 2. Entonces te diriges acá, falso. No lo es, falso. ¿Qué te dice? El precio que se fijó, que era 2 soles, le vas a tener que sumar 30 céntimos. Entonces, acá, este A2 era 1.000, ¿no? Miren, 1.000 kilogramos. Pero el precio va a ser de 2,30. Entonces acá tendríamos 2,30 la ganancia por 1.000. Así. ¿Ya? Luego, continúas con B. ¿Ya? A ver, lote B, puede hacerlo por acá, son 2.000 kilogramos. Y empezamos con el tipo, o bueno, el tamaño 1. El mismo análisis. Ya. ¿Es de tipo A? No. ¿Es B? Falso. Te vas a falso. ¿Es de tamaño 1? Sí, sí es tamaño 1. Verdadero. ¿Qué pasa con el precio? Le restas 30 céntimos. O sea, el precio que era 2 soles menos 30, ¿no? Sería 1, 70 soles. ¿Cuál es la ganancia? El producto. Multiplicamos P por K. ¿Ya? Multiplicamos 1,70 por 2.000. ¿Ya? Ya hemos analizado ya estos dos y el de acá. Me falta el último. ¿Ya? El B. ¿Está bien? El B. Tamaño 2. Son 4.000 kilogramos. Pregunta, ¿es del tipo A? No. ¿Es tamaño 1? No. Falso. ¿Cuál es el precio? Menos 0,5, o sea, 1,50 sol. Este sería el precio. ¿Cuánto vas a sumar? La ganancia de ese lote sería de 1,5 por 4.000. Listo. Y ahora tenemos que resolver. ¿Ya? Ahí multiplicando, a ver, esto sería 6.600, ¿sí? 2.300, 3.400 y 6.000. 12.600, 13.000, 16, 18.300. ¿Está bien? La clave B. Ya. Bien, yo lo he hecho así, tratando, ¿no? De
parte por parte, pero eso se puede hacer en una tablita más pequeño, ¿ya? Pero quiero que quede claro, ¿se entendió? De todas maneras, vamos a pasar en limpio. ¿Alguna pregunta? El algoritmo te lo da, ¿ya? La información, los datos, las cantidades te la van a dar. Lo único que vas a hacer es ingresar y hacerte la pregunta. Si trabajas con este lote, por ejemplo, desde acá, que es tipo B, tamaño 2, te haces la pregunta, ¿es tamaño 1? El tamaño, pero en este caso, ¿es el tipo A? No. ¿Es tamaño 1? No. ¿Ve? ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta? Hay otro ejemplo de esto también para precisar. A ver, ¿todo claro? Voy a borrar. Retroceder. A ver si... ¿Dónde está? Acá están. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. ¿Todo claro? Esto de, pero yo sé que el diagrama de flujo, pues, es un tema casi nuevo, ¿no? A veces vienen los exámenes de admisión, por eso se le está presentando. ¿Sí? Ok. Y entonces vamos a continuar, ¿ya? Voy a pasar limpio de todas maneras y vamos a volver a explicarlo. Gracias, chicos. Ya. Acá está mi tablita. Acá le he puesto tipo, ¿no? Para hacia abajo, ¿ya? Tamaño 1, tamaño 2. Ya. Ponemos acá el dato, ¿no? Nos decían que el tamaño A, perdón, el tipo A tamaño 2, le he considerado X porque mencionaban inicialmente el tipo B, tamaño 1, que era el doble de este, 2X. Pero esta de acá era la cuarta parte del tipo B, tamaño 2, o sea que es 3X. Pero del tipo A tamaño 1 sí me daban la cantidad exacta, 3.000 kilogramos. Y también daban de dato que todo esto era 10.000, así que sumamos, ¿ya? Claro, si ya tengo 3.000, el resto debe darme 7.000. Vale 1.000 y se reemplaza. 2.000, 4.000. Ya tenemos la cantidad de kilogramos porque ese dato sí lo necesito al final, porque voy a multiplicar por el precio. Ahora, para decidir el precio, tengo que utilizar el algoritmo. Empezamos acá colocando una tablita. Es el precio que se fijó, 2 soles. ¿Ya? Este es el precio del tipo A, tamaño 1, tipo A, tamaño 2, tipo B, tamaño 1, tipo B, tamaño 2. ¿Ya? Vamos a empezar con el algoritmo. Primero, tipo A, tamaño 1, ya saben, ¿es tipo A? Sí. ¿No? Ahí está. Estos son los datos, este es el precio que se ha fijado, pero vamos a ver en el algoritmo a cuánto lo va a dar, ¿no? Según el tipo y el tamaño. Si es, ¿verdad? ¿Es tamaño 1? Sí. Entonces, acá, el precio. Es 1, sería 2,20. Y ese 2,20 lo debes multiplicar por los 3.000, por los 3.000, ¿ya? Kilos. Ahí está, por 3.000 sale 6.600, ¿ya? Bien, para el tipo A tamaño 2, también igualito, sí lo es, pero no es tamaño 2, el precio aumenta en 30 céntimos, o sea, 2 soles con 30 sería acá. Y lo vas a multiplicar por, este es A tamaño 2 por 1.000. Cuando multiplicamos por 1.000 sale 2.300, ¿ya? El tipo B tamaño 1 no es B, ¿no? No es A, perdón, falso, porque es B. ¿Es tamaño 1? Sí. El precio menos 30 céntimos, o sea, 1,70 sería el precio. Y la cantidad ya lo teníamos acá, 2.000 kilogramos. Multiplicamos nada más. Y por último, este lote de acá, que es B tamaño 2. ¿Es tamaño 1, tamaño, perdón, es tipo A? No. ¿Es tamaño 1? No. El precio es menos 50 céntimos. Y multiplicamos por 4.000. Listo. Se suma. Ya está multiplicado las ganancias acá. Y la clave B. ¿Ya? Estos algoritmos van a variar según el problema. ¿Ya? Vamos a poner otro. Vamos a acá otro ejemplito. ¿Ya? Dice, la langosta ahumada es una empresa dedicada a ofrecer banquetes. Sus tarifas son las siguientes. Dice, el costo por persona, dependiendo de la cantidad de personas, es 95, 85 o 75 soles. ¿Ya?
Para la atención cuenta con tres ambientes cuyas capacidades de aforo son, mire, solo cuenta, dice, con tres ambientes, ¿ya? Tres ambientes. Uno de 350 personas, ¿no? Como máximo pueden entrar ahí. Otro de 250 y el otro de 150. La empresa cobra independientemente en cada local el siguiente, no, según el siguiente algoritmo. Cierta empresa por su aniversario, o sea, una cosa es la empresa, la que ofrece, ¿no? Los banquetes. Y ahora la otra empresa es la que va a contratar los servicios de la langosta ahumada. Esta empresa que va a hacer su contrato por su aniversario tiene 700 trabajadores, ¿ya? Pero como vemos, solamente hay tres ambientes, ¿ya? ¿Sí? Eso significa que los 700 no pueden ir, ¿ya? No pueden ir en un solo, ¿no? Ambiente, porque lo máximo es 350 para uno, el otro 150. Bien, ¿cuál es el costo mínimo que debe asumir por dicho servicio? Lo mínimo posible. Entonces veamos acá el algoritmo. Miren, el algoritmo dice, este es el número de personas, ¿ya? Y el total que se va a pagar al final. Si el número de personas es más de 300, por ejemplo, el de acá, si llenáramos este ambiente, ¿ya? Si es mayor, que bien es verdadero, ¿qué pasa con el precio? El precio será de 75 soles por persona. ¿Vieron? O sea, mayor cantidad, o sea, si supera los 300, te dejan a 75 por persona. Pero ¿qué dice para hacia el otro lado? Si no supera los 300, falso, te vuelven a preguntar, pero bueno, está bien, no supera los 300, pero supera los 200. Si sí supera los 200, pero es menos de 300, ¿qué dice acá? El precio es 85, 10 soles más por persona, va aumentando. Pero si la cantidad no es menor, no, o sea, no es mayor, o sea, es menor, ¿qué va a pasar? Te va a cobrar 95 por persona. Entonces, te conviene llenar, ¿no? Aquel ambiente que tiene mayor aforo. Y todos, todo, completo. Porque sabes que ahí te va a cobrar 75. Si va al otro ambiente 250, va a ser 85, ¿no? Y en el otro ambiente de 150 sería 95. Como te están diciendo, el mínimo costo que debe asumir por servicio, entonces me conviene eso. ¿Ya? Vamos a borrar acá y empezar. Ya, como son 700, ¿ya? Son 700. Entonces, a ese ambiente, al ambiente que tiene capacidad 350, lo que está arriba es la capacidad, ¿ya? El aforo. Y acá vamos a colocar cuántos. Te conviene llenarlos, 350. Acá también te conviene. Pero la suma no me da 700, sino 600, falta 100. Estos 100 deberían ir acá. ¿Ya? Así. Empezamos. El primero. ¿Es mayor que 300? Sí. ¿Cuánto por persona? 75. ¿Sí? Vamos a pagar 75 por persona. Entonces quiere decir acá que 75 por 350. Ahora ¿supera los 300? No. Falso. Te vienes por acá. ¿Supera los 200? Sí, porque son 250. Verdadero. ¿Cuánto te vamos a cobrar? 85 por persona. Y este de acá. Solamente son 100, ¿no? Porque son 700. ¿Es mayor que 300? No, falso. ¿Supera los 200? No, falso. Entonces te cobramos 95 por persona. Ahí está. ¿Cuánto es el costo? Sumamos. Multiplicamos y sumamos, ¿ya? Bien. A ver, ¿cuál sería el resultado? Según los cálculos. Ahí. ¿Está bien? 57.000. Vamos a
Bien, chicos, conforme es 57.000. Ha hecho sus cálculos, 40. Vamos a borrar, ¿ya? Acá está sencillo esta parte, porque como ya sabíamos que ingresábamos, el algoritmo es corto, ¿no? Precio, multiplicamos, listo. Está 57.000. La clave A. Bien, y con eso, bueno, hemos hecho los ejemplos de los otros temas correspondiente a conteo de figuras y diagrama de flujo. Vamos con los ejercicios. Acá. ¿Se acuerdan la formulita que les di? Si solo tuviera esta figura que estoy marcando acá de rojito, así, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el número de triángulos con la formulita que les di, si es 7, sería 7 por 8 sobre 2. 28. ¿Está bien? Para el rojito. En este caso sería para el triángulo BDS. Si fuera para todo, ¿ya? Le dibujo así. Sin esta línea, ¿ya? De más o menos así, ¿no? Más o menos así. A ver, uno, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ya? Este es todo, es este. Todo, 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 todo. Sin esta línea. Entonces, igualito, siete. El número de triángulos sería 7 por 8 sobre 2. Y este es 28. ¿Ya? Hemos contado lo que está pues acá en el triángulo BDC, lo que está de rojito, en el ABC, sin esta línea, ¿ya? Y no falta contar este pedacito. Miren. Este, lo hemos separado. Acá hay un triángulo, ese es uno. ¿Ve? Uno. Con esta parte de acá, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7. O sea que a 28 le debo sumar 7. ¿Ya? Solamente la puntita es el triángulo, por eso que continúa 1, 2, porque con este cuadrilátero que está abajo sigue siendo otro triángulo, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. 28, 28, 56 más 7 sería 63. ¿Ya? Borramos. ¿Ah? Ya saben cómo, ¿no? Con la formulita. ¿De dónde sale 7 por 8 sobre 2? Ya saben, n por n más 1 sobre 2. Acá está. Por eso dice triángulo ABC significa sin la línea, sin esta línea de acá. BDC, el chiquitito, ¿no? Que yo lo puse de rojo. Y ABD, este de acá, ¿no? Que tiene en la puntita un triangulito. Y son hacia abajo 7. ¿Ya? 63. Sería el ejercicio 3. Vamos al ejercicio 4. A ver. A ver, chicos. ¿Cuántos? Miren, olvídense de los asteriscos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos cuadrados tiene esta figura? Así, ¿cuántos cuadrados tiene la figura? Yo les di una fórmula cuando les estaba haciendo, cuando estábamos iniciando conteo de figuras. Le hice del triángulo y hice también de los cuadrados. Me podría decir, sí, o sea, no, no la pregunta de asterisco, eso, nada, nada. Olvídense los asteriscos, solo quiero saber el total de cuadrados. ¿Ya? A ver qué dicen. ¿Cuánto le saldría el total de cuadrados? A ver, hagan sus cálculos.
Quiero solamente cuadrados. Ver. 55, Melissa, Jennifer, 55. Ajá. Sí, muy bien. Así es, Jennifer, Melissa. 55. ¿Ya? Porque miren. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Es 5 por 5. ¿Qué les dije? El número. Ah, estoy con este color. El número de cuadrados, ¿ya? Es igual a 5 por 5 más 1. 2 por 5 más 1 sobre 6. Y le escribí la formulita, ¿no? De la suma de los cuadrados. ¿Está bien? 6, 6, acá es 11 por 5, 55. Muy bien, chicos. ¿Ya? Ese es el total. Total. Ahora, como la pregunta dice, halle la máxima cantidad de cuadrados que contengan por lo menos un asterisco, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar el número de cuadrados que no tengan asterisco. ¿Sí? Asterisco. ¿Ya? A ver, chicos, ¿se podrá hallar el número de cuadrados sin asterisco? O sea, que no haya ni un asterisco. Sin asteriscos. Yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ojo, 18 cuadraditos así, ¿no? Pero. A ver, vamos a ver acá. A ver, me han dado respuesta por acá. 18, pero falta 18, miren. Este es cierto, un cuadrado. 19. Veinte. 21. A ver. Ajá. Faltaban los tres. Claro, porque yo dije cuadrados, ¿no? Por eso, cuadraditos, ¿no? De una sola región. Ahí sí, 18, ¿no? Dije, en total. ¿Ve? Salió 21. ¿Y qué saldría? O sea, si yo resto el total de cuadrados menos el total de cuadrados sin asterisco, ¿qué me resultaría? ¿Qué representa esto? Representa el número de cuadrados. Como acá puse sin asterisco, estos cuadrados tienen al menos un asterisco, ¿no? Como mínimo uno. Puede ser uno, dos, tres, ¿no? Como mínimo. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. ¿Ve? Vamos a ver acá, en limpio. Esa de la fórmula que me salió 55 cuando tengo la misma cantidad n por n y son cuadraditos, ya casi dividido, me ahorra tiempo, porque si no tendríamos que contarlo, ¿no? Miren, cuadrados así de una sola región. 1, 2, 3, 4, 5, 5 por acá, 25. Y ese 25 se escribe como 5 por 5. Ya. Ahora, de esta forma, ¿cuántos de estos hay? Entonces dices acá, hay uno, ¿no? ¿Ya? Y contarías acá dos, acá tres, acá cuatro. Hacia abajo también. O sea, ahí hay cuatro, pero si yo voy hacia abajo, uno, acá también se repite otra vez cuatro. ¿Ya? Sigues hacia abajo. ¿Está bien? Por acá. Y otra vez se repiten cuatro más por acá. Sigues hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, 4, 4, 4 y 4, 16. ¿Y cómo se escribe? 4 por 4. ¿Ya? Y así tendrías que ir contando, ¿no? Ahora, de esta forma, ¿cuántos de estos hay? Igualito, ¿no? Cuentas acá. Acá hay 1, acá 2, acá hay 3. Si bajas 1, 2 y 3. Si bajas otro, 1, 2 y 3. 3, 3, 3 sería 9. Y eso es 3 por 3. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuántos de estos hay?
Acá hay uno. Ay, con el borrador. Te vas acá hay otro, va dos. Ahora bajas un nivel, uno por acá y otro por acá. Están cuatro. Dos por dos, cuatro. Y por último, ahí está. Hay uno solo. Ese es uno por uno. ¿Ve? Es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Es la suma del 1, de los cuadrados del 1 al 5. 55. Sin, es el que contamos, ¿no? 21. Restamos y tenemos el total. ¿Ves, chicos? Es una forma, ¿no? De resolver acá. A ver. Continuamos con el ejercicio 5. Dice, la figura ABCD es un cuadrado. Si la región sombreada se divide en seis regiones congruentes, hay el perímetro de cada una de ellas. Bien, acá dice 5 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces, acá está. Vamos a dividirlo en cuadraditos de uno por uno. Ahí está. Y nos ha salido, si estuviera completo, habrían 25 cuadraditos, pero como este lado de acá no existe, ¿ya? Y nos están pidiendo que la región sombreada se divida en seis regiones. Aquí tenemos 24 cuadraditos. Si lo dividimos entre seis, entonces cada región debe estar formada por cuatro, ¿no? 24 entre 6 sería cuatro cuadraditos por cada región. Y son seis. Entonces tú ves y dices, ah, ya, cuatro cuadraditos. Entonces dices, cuatro cuadraditos pegados, ¿no? Podría ser así. La forma, ¿ya? O podría ser también en forma de L. Cuatro. O también cuatro. ¿Sí? Esas formas son formadas por cuatro cuadraditos. Vamos a ver los perímetros. Acá 1, 2, 3, 4 y 4, 8, 9, 10. 10 kilómetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También 10 kilómetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kilómetros. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kilómetros. ¿Ve? En cualquiera de ellos, el perímetro va a ser el mismo, de 10 kilómetros. Tenemos solamente que comprobar, ¿no? Si uno de ellos calza. Basta que él calce porque todos tienen 10 kilómetros de perímetro. Entonces podemos trabajar con este, que se ve sencillo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 1 paradito. Ahí están las 6 regiones, ¿no? Y el perímetro es 10. ¿Ya? ¿Está bien? Es posible que los otros dos, bueno, que no alcance, ¿no? También tiene que tener la forma, pero basta de encontrar uno que calce y ya está. ¿Ya? Menos de eso no podemos encontrar. Listo, la clave sería la C. Vamos a borrar. 24 cuadraditos, las regiones son 6, se divide, son 4 cuadrados por región. Yo los dibujé, pero acá también está. Esos son los posibles y todos tienen el mismo perímetro. ¿Ya? Todos. Entonces acá ya, acá se dice, de estos cuatro solo dos satisfacen, ¿no? Por ejemplo, este de acá no satisface porque trata de colocar, miren, este de acá, ¿no? ¿Cómo lo colocas? Siempre va a quedar por ahí un cuadrado suelto. Ahí está lo que les dije con este de acá. También en la L, ¿ya? La L también, porque como va formando rectángulos. Sí, acá forma un rectángulo y lo vas completando, completando, completando. Ya. Pero dije, basta con que con uno, ¿no? La clave es la C. Listo, ejercicio 5. Vamos con la 6. A ver, 45, 55, 5, 20. A ver, le doy 2 minutos. Este está sencillo, ¿ya? Acá te están diciendo, voy a poner la parte final. Dice que al final te quedan, después de la cuarta partida, con esta cantidad de dinero, respectivamente, Andrés, Belinda, Carlos. ¿Ya? Y el análisis es el siguiente. Cuando alguien pierde,
Cuando uno de ellos pierde, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Le va a tener que dar dinero a los otros dos, ¿ya? Le da dinero a los otros dos, de tal manera que el dinero que tenían ellos originalmente se duplica. Por ejemplo, si él tenía 5 soles, él perdió y él tenía 4. Estoy haciéndole un ejemplo. Él pierde. ¿Qué va a hacer? De su dinero tiene que darle 5 y 4 para que éste tenga 10 y 8. Lo duplique. De eso trata. ¿Ya, chicos? Le dan el resultado final. Lo voy a poner acá 2 minutos contaditos ya por el tiempo. Ay, espera, ¿dónde estamos? No lo escriban en el chat. ABCD. Ya. Ahora sí, ya. 2 minutitos contaditos para que no nos falte tiempo. Hagan como el cangrejito, vayan retrocediendo. A ver, 2 minutos, falta unos segundos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Vamos, chicos, inténtenlo. 30 segundos. Retrocedan, ¿ya? Vayan retrocediendo. ¿Quién fue el último que perdió? ¿Qué tuvo que hacer por perder? Andrés Belinda Carlos 64. Listo, chicos. A ver. La B, ¿no? Ya. Vamos a resolverlo. Sí, el mayor porcentaje ha marcado la clave correcta. ¿Sí?
Les había dicho, retrocedan. Esta es la cantidad que le quedó. ¿64 soles a Andrés, 72 a Belinda y 36 a Carlos? Ese es el dinero que le ha quedado a ellos, ¿ya? Después, ¿no?, de la última partida. ¿Y qué nos dice el problema? ¿Qué pasó en la última partida? En la última partida perdió Carlos, ¿ya? Es verdad que al inicio nos empiezan a narrar, ¿no?, desde el inicio hasta la última partida, ¿no?, que estaban jugando los tres y si el que perdía debería duplicar el dinero. Por eso yo les dije, si hay una persona acá y pierde, ¿qué debe hacer? Debe duplicar el dinero de sus compañeros, ¿no? Yo le puse 5 y 4. Duplicar significa que ahora sea 10 y ahora sea 8. Quiere decir que él de su dinero tiene que dar 5 y 4. Y él, claro, va a disminuir, se va a quedar con una cantidad, ¿ya? En este caso, el último que perdió ha sido Carlos. Entonces, Carlos perdió, él perdió. Ha duplicado el dinero de Andrés y Belinda, los ha duplicado. Eso significa que Andrés no tenía 64, tenía 32 antes de que Carlos pierda. Y Belinda tenía, ¿está bien? 36. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya, porque perdió. Ahora, ¿cuánto dinero tenía Carlos? Porque yo sé que cuando perdió tuvo que repartir esta cantidad, tuvo que darle 32 a Andrés, 36 a Belinda y él se quedó con 36, o sea, 104, ¿ya? Tenía 104. ¿Está bien acá? Así, ¿ya? Bien, esto fue después de la segunda partida, pero ¿qué ocurrió en la segunda partida? Perdió Belinda, Belinda perdió y al perder de su dinero tuvo que darle a Andrés y Carlos para que ellos duplicaran. Ahora Andrés tiene 32, quiere decir que antes de eso, de duplicar, tenía 16 y Carlos tenía 52. ¿Cuánto dinero tenía Belinda? Bueno, le acaba de dar 16 a Andrés, le ha dado 52 a Carlos y se quedó con 36. ¿Está bien? 104. Bueno, coincidencia, ¿no? 104. Vamos. 104. Ya. Pero esto es la cantidad de dinero que tienen estas tres personas luego de la primera partida, luego de que haya perdido a Andrés. Andrés perdió, ¿ya? ¿Y qué sucedió? Duplicó el dinero de Belinda, o sea que Belinda ahora tiene 104, es decir, tenía, porque ese es el doble, 52. Carlos, 26. ¿Y cuánto tenía Andrés? No, para completar nada más. Le dio 52 a Belinda, le dio 26 a Carlos y él se quedó con 16. 94. ¿Ve, chicos? Así. Entonces, este tipo de problemas se trabaja de esa manera, retrocediendo. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. El mayor porcentaje estuvo en la clave B, ¿ya? Entonces ponemos acá lo mismo que he hecho. Perdió Carlos, ahí está. Había duplicado, quiere decir que ellos tenían, no tenían esta cantidad, sino la mitad. Él tenía 104, de ahí sacó el dinero y repartió. Y acá, antes de esto, había perdido Belinda. Belinda duplicó el dinero de Andrés y de Carlos, ¿ya? Y lo que tenía, ¿ya? Era 104, ¿no? Pasó 16 para acá, 52 para acá y se quedó con 36. Y acá había perdido a Andrés y le duplicó el dinero a Belinda y a Carlos, o sea que ellos tenían la mitad, 52 y 26. Él tenía 94. ¿Sí? Acá está. Son 52. ¿Ya? La clave B. Ahí está. ¿Listo? Vamos a las 7. A ver, que no hice las 7. Está de rojito, chicos, para que ustedes, ahí es, precisen ya lo de rojito.
A ver, dos, tres. Miren, el ejercicio 7, ustedes pueden contar, ¿no? Decir, me piden cuántos cubitos conforman la figura que resulta después de que hayan hecho estos 9 huecos, ¿ya? Y como te dicen que la arista es de 4 por 4, aquí es 4, ¿no? Y cuando hacen este hueco, por ejemplo, el de acá, voy a marcarlo, ¿ya? Ha atravesado un hueco de tamaño 20 por 4 por 4. Este es 4 por 4. Y de a largo es 4, 4, 4, 4, 4, 5 veces 4, 20. O sea que hasta el último, ¿no? Pasó acá, sacó el último cubito. ¿Ya? Y te piden cuántos cubitos quedaron. Lo que voy a hacer es, ¿no? Una forma de trabajar es el total, que es 125, quitarle, restarle los que se ha salido, ¿no? Los que se ha sacado. Y te quedan los que quedaron, ¿ya? Pero ya, pueden hacerlo así, pueden contar de acá es 5, 5, 5, 15 y pueden ir contando acá y le puede salir resultado, ¿ya? Pero otra forma es la que le voy a enseñar, hacerlo por capas, ¿ya? Por ejemplo, voy a trabajar con este. ¿Qué le ocurre, ve? A este de acá, ¿ya? Este pequeño bloque, ¿no? Así, esa capa, hasta ahí, ¿ya? Y voy a marcar. Miren, este de acá solamente estoy dibujando en dos dimensiones, la carita. Estos huecos me representan los cubitos que se ha sacado. Entonces, si vemos, se sacó este, este y este. ¿Ya? Entonces, yo sé que aquí se sacó 3 cubitos. Ahora voy a trabajar con esta de acá, con la segunda. ¿Ya? Acá estoy marcando. Entonces empiezo, dice, ah, de aquí se sacó todos hasta el fondo, ¿no? Entonces es este. Lo voy a marcar así para no demorar. Todos. Luego de acá arriba, todos hacia abajo, o sea, así. ¿Sí? Eso es por acá, por los costados, ¿ya? Y ahora del frente, porque ustedes saben que acá, este de acá, este huequito pasó hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Quiere decir que sacó este que ya fue contado, este de acá. Y este que también fue contado. ¿Cuántos? 5, 6, ¿no? ¿Está bien? Contamos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Voy a hacer la tercera. 2, 3, 4. Usted sabe que son cuadraditos, ¿ya? Sino que dibujar a veces es un poquito complicado. Es las 5 capitas. 2, 3, 4, 5 nomás. Ya. Vamos a la tercera. Esta de acá, la del medio. ¿Ya? Entonces decimos, a ver, voy a marcar. Salió por acá, por el medio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Todo se sacó. De arriba, por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, por acá. Todo se sacó. ¿Sí? Estoy por los costados, arriba y acá al costado. Acá de frente, estos tres. Este de acá ya está y el de acá. ¿Se acuerdan? 5 y 4, 9, 10, 11. Acá se ha extraído 11 cuadraditos, ¿no? Y ahora, la capa 4, el de acá. Marco, ¿ya? Voy en la 4, la capa 4, esta. Entonces, por acá al costado, todo, por acá, todo. Y acá al frente, los 3, ¿no? Este ya está, este y este. ¿Cuántos? 10. Y por último, esta capita de acá que no la han sacado por los costados ni por arriba, pero sí por el frente. 3. ¿Sí? Sumamos. 10, 10, 11, 3, 3 sería 37. Teníamos 125 y se ha extraído 37. ¿Está bien? ¿Cuánto queda? 88. La clave A. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Pueden hacerlo, ¿ah? Sin hacer las capas, contar, ¿no? 15, acá 5, 5, 5, 15, pero
Mucho cuidado, a veces nos engaña la vista, ¿no? Y nos podemos confundir. Por eso yo lo separo por capas. Acá ve devorado dibujando, ¿no? Lo pueden hacer más rápido. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Pregunta, chicos? Igual voy a borrarlo y vamos a pasarlo. ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, ok, Melissa. Ya, Rodrigo, Jennifer. Ok, continuamos entonces. Gracias. Vamos a borrar, ¿ya? Miren, acá la capa 2 y la 4 coinciden, la misma cantidad, y acá también 3 y 3, ¿ya? Por el espacio, acá en el tipeo, en la diagramación, para poder explicar, no se hizo las dos últimas, pero ya saben cuánto sale. Cubos retirados, de esta 3, de esta 10 nos salió, el del medio nos salió 11, ¿no? Y la 4 nos salió 10 y la última, la 5, nos salió 3. Y acá está la nota. La 4 y la 5 se retiran, ¿ya? Igual que la capa 2 y 1 respectivamente. Y restamos, ¿no? A 125,37 y nos sale 88, ¿ya? Listo, la clave A. Vamos al ejercicio 8. También acá es lo que está de rojito, hay que corregir, ¿ya? Entonces acá vamos a ver. Tenemos varias pesas, ¿no? No se tiene una de 4, una de 5, una de 8, sino varias. Y se desea vender 91 kilogramos, ¿ya? Para equilibrar. Vamos a considerar estas variables. Si yo tengo X pesas de 8 kilos, entonces en peso tendríamos 8X. Lo mismo, ¿no? Y pesas de 5, tendríamos 5Y. Z pesas de 4, tendríamos 4Z. Y esto debe equilibrar con 91 kilogramos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La pregunta dice, ¿cuántas pesas como mínimo utilizará para equilibrar? Como mínimo. Quiere decir que X, Y, Z tienen que ser los mínimos posibles. Pero vemos la cantidad, el peso. Es como decir, si tú tienes un billete de 100 soles, ¿sí? Y quieres cambiarlo a monedas, quieres la mínima cantidad de monedas. ¿En qué lo cambias? En monedas de 5 soles, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo quiero lo mínimo, tendría que utilizar las pesas de 8 como máximo, ¿ya? En este caso, para que este como máximo para que me salga lo mínimo, ¿ya? ¿Está bien? Voy a borrar esto de acá. Pero recuerden que acá te está diciendo que debe usar los tres tipos de pesa. Eso también es una. Es un dato que debes de cumplir, ¿ya? Porque yo puedo decir, utilizo, miren, yo digo, ah, ya, el máximo de X para que me salga el mínimo, ¿no? Porque este pesa, ¿no? 8. Entonces digo, a ver, si utilizo de 11, sale 88. Ah, pero me falta 3. ¿Qué? ¿Acá puedo conseguir 3? No, ¿verdad? Si pongo 10, acá me sale 80. Para completar, falta 11. ¿Puedo conseguir 11 kilos con 5Y y 4Z? ¿Qué valor debe ser Y y Z si son números enteros? No se puede. ¿Cierto? No se puede. Entonces, no sirve con 11 ni con 10. Chicos, voy a poner, tenemos que cumplir nuestra última clase con la encuesta. Igual, pero vamos a terminar, no se preocupen. De repente, ¿dónde está? Listo. Ya. Entonces, yo sé que X debo tomar la máxima cantidad, ¿no? En este caso de pesas. Pero como con 11 ni con 10 se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos acá 9. Con 9 me daría 72. O sea que me faltaría ¿cuánto? 10 y 9. ¿Puedo conseguir 19? Sí. Si este es 3, 15. Y si este es 1, 4, 19. ¿Cuántas pesas? 9, 10, 3, 13. ¿Ya, chicos? Por eso tiene que ser equilibrar, ¿ya? Ahí está, borramos. Acá tenemos la ecuación. Ya saben por qué X no puede ser ni 11 ni 10, porque no habría forma de encontrar números enteros para Y y para Z. Pero con 9 sí. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, están escribiendo, creo. No, no, allá. Listo, chicos, y ahora
las claves, ¿ya? De los propuestos. Esta sale la clave C. ¿Está? Anoten, por favor. Del 1 al 4 es ABCD. Y de ahí D, C, A, C, ¿ya? Avíseme para dejar de compartir, por favor. Ya le estoy robando un minuto. Más bien, gracias, chicos, por su atención en estas 18 semanas, ¿ya? Les deseo lo mejor, éxitos. No se descuiden, sigan adelante, sigan ahí perseverantes en sus sueños, ¿ya? ¿Puedo dejar de compartir? ¿Sí? A ver. Ok, chicos. Voy a dejar de compartir. Está. Les he robado un minutito.